¿Qué tal? Reciban un cordial saludo. El día de hoy me da mucho gusto poder compartir con ustedes en este ejercicio de divulgación a propósito del bicentenario de la consumación de la Independencia Nacional 1821-2021, algunos pasajes sobre la trayectoria de Agustín de Iturbide, particularmente su actuación en territorio guanajuatense durante esta guerra de independencia. Y bueno, comenzaremos por decir que Agustín de Iturbide, originario de Valladolid, la actual ciudad de Morelia, hijo de español y michoacana, nació el 27 de septiembre de 1783. Estudió en el seminario de su ciudad natal y luego, por algún tiempo, ayudó a su padre en la administración de las haciendas de la familia, donde adquirió impresionantes habilidades como jinete. Entre los 14 y los 15 años ingresó a las milicias provinciales. Era el mes de octubre de 1797. Las milicias provinciales no eran precisamente el ejército regular de la Nueva España. Desde 1734 se hablaba ya de la necesidad de organizar milicias provinciales, pero no se concretaba la idea. Luego, durante los conflictos de España contra Inglaterra, se rumoraba siempre de una posible intervención británica a la Nueva España, lo que reavivaba la idea de conformar esas milicias provinciales. Luego de los terribles motines que se presentaron en algunas de las principales ciudades de la Nueva España, consistentes en el estallido de la resistencia popular a partir de la expulsión de los jesuitas en 1767, se consideró que era verdaderamente necesario contar con esos cuerpos milicianos. Fue 1797 el año en el que se determinó crear el Regimiento Provincial de Valladolid, mismo que estuvo bajo el mando del militar Diego de Rull, que había sido beneficiado comprando el cargo a cambio de pagar todos los gastos del regimiento. La ventaja que obtenía Rull era tener bajo su mando al regimiento, algo que por supuesto proporcionaba poder y prestigio. El regimiento se integraba por 100 soldados que muy probablemente carecían de instrucción militar y disciplina, por lo que era muy posible que no estuvieran en realidad listos para enfrentar una guerra de verdad. Pero Agustín de Iturbide era un joven fuerte con una fortuna familiar de consideración y además con la ventaja, como referí, de ser un extraordinario jinete. 1805 fue un año importante para Agustín de Iturbide, ya que contrajo matrimonio con Ana María Guarte, con quien tuvo 10 hijos. El matrimonio vino a incrementar la riqueza que le correspondía a Agustín por herencia familiar y por dote, ya que la familia de su esposa era también económicamente muy afortunada. Los años siguientes, 1806 y 1807, fueron complicados para la monarquía española que enfrentó la amenaza británica en algunos territorios de América del Sur. Pero 1808 fue un año todavía más complicado para la monarquía española. Ese fue el año de la invasión napoleónica a España y de la abdicación y destitución del rey de España para poner en su lugar a José Bonaparte. El efecto de esos acontecimientos en América fue terrible. Concretamente, en la Nueva España se produjo la sublevación del sector criollo del Ayuntamiento de la Ciudad de México y el virrey Iturrigaray, que proponían juntos crear una junta de gobierno que se encargara de administrar el reino mientras España estuviera sin rey. Los regidores peninsulares se opusieron y lograron destituir al rey Iturrigaray para poner en su lugar a un militar de mucha trayectoria, don Pedro Garibay, que tiempo después sería sustituido por Francisco Javier Venegas. Lo ocurrido en el Ayuntamiento de México generó un ambiente de desconfianza y temor entre la sociedad novohispana. Desde entonces, ya nadie manifestaba sus ideas políticas de forma abierta y es probable que ese haya sido un elemento importante para detonar las denominadas conspiraciones.
En 1809 se descubrió la conspiración de Valladolid, que, afirman algunos historiadores, pretendía controlar el gobierno de la intendencia mientras durara la incertidumbre de los acontecimientos de España. Pero pronto, en octubre y diciembre de ese mismo año 1809, se capturó a José María Obeso, Mariano Michelena y Fray Vicente de Santa María, que eran señalados como cabecillas de esa conspiración. Los rumores de que Agustín de Iturbide había sido el delator fueron muy fuertes, aunque no ha sido fácil hasta la fecha probar esos dichos. Lo que sí se pudo saber es que Agustín de Iturbide tuvo una activa participación en la detención de los conspiradores. Al año siguiente, 1810, se recibieron las denuncias de la conspiración que tenía como focos principales San Miguel el Grande y Querétaro. Luego de efectuar algunas pesquisas, se llegó a detener a doña Josefa Ortiz, quien tuvo oportunidad de notificar a Ignacio Allende a través de un emisario que la conspiración había sido descubierta. Como sabemos, los involucrados tenían pocas opciones y correspondió a Miguel Hidalgo tomar la decisión de iniciar la marcha insurgente el 16 de septiembre de 1810. Esa marcha inicial logró despertar en la población la inquietud de la independencia. Fue la chispa que encendió el fuego de la libertad. La primera etapa de la lucha, aunque no ganó, fue muy efectiva, ya que logró, entre otras cosas, ocupar las ciudades que fungían como capitales de las intendencias más importantes de la Nueva España, Guanajuato y Valladolid. Logró además ocupar muchas más poblaciones. También consiguió activar la guerra de guerrillas en la región central de la Nueva España y movilizar a los líderes que darían continuidad al movimiento luego de la muerte de los primeros caudillos. Cuando comenzó el movimiento insurgente en septiembre de 1810, Agustín de Iturbide se encontraba, al parecer, en la hacienda de Apeo, en las proximidades de Valladolid. No estaba en activo en las milicias provinciales, ya que desde 1808 había solicitado una licencia para atenderse a algunos males. Quizá era el recurso más ordinario para inventar una excusa. Iturbide se enteró que Hidalgo y Allende se habían levantado en armas el 20 de septiembre de 1810 y rápido se puso a las órdenes del virrey Francisco Javier Venegas. Pero pronto, muy pronto, Iturbide recibió su primer encargo: perseguir y atrapar a los rebeldes Luna y Juan Bautista Carrasco, que habían cometido la osadía de invadir el pueblo de Acámbaro. Así que el 5 de octubre tomó el rumbo a esa población y, aunque no logró recuperar la plaza, tuvo que refugiarse en Marabatío, donde enfrentó el 12 de octubre a un grupo de insurgente. Unos 300, algunos dicen que hasta 600, que superaban a su pequeño grupo de tan solo 35 soldados. Ese mismo octubre, refirió Iturbide en sus notas biográficas que le fue enviado un salvoconducto donde lo invitaban a mantenerse neutral y no tomar partido por la causa realista, a cambio de salvar así las propiedades de su familia, que podrían ser saqueadas e incluso incendiadas. Es un periodo del que no existe mucha información objetiva sobre lo que ocurría en torno a la persona de Iturbide, ya que hay versiones que afirman que le fue ofrecido el cargo de teniente si se sumaba al lado de los insurgentes, y Lucas Alamán señala que fue el propio Hidalgo quien trató de seducir a Iturbide para que se uniera al movimiento. No fue así. Iturbide se mantuvo siempre leal a los principios de la monarquía española. Iturbide tuvo una participación importante en la batalla del Monte de las Cruces bajo las órdenes de Torcuato Trujillo. Iturbide, por su valerosa intervención, recibió en noviembre de 1810 el rango de capitán de fusileros. Era evidente que Iturbide estaba decididamente convencido a defender la estructura monárquica. Iturbide permaneció en la Ciudad de México por algún tiempo. Luego, en junio de 1811,
fue comisionado para fortalecer la vigilancia en Taxco. Y fue a partir de 1812 cuando fue comisionado para cuidar los embarques de plata en la región de las minas de Guanajuato, una zona que estaba desde el inicio de la insurgencia asediada por los rebeldes. Iturbide acechó sigilosamente al líder guerrillero Albino García y a su hermano Francisco, y el 5 de junio de 1812 logró aprehenderlos en Valle de Santiago. Incautó a los guerrilleros caballos y armas. Luego procedió a fusilarlo. Por esa acción, Agustín de Iturbide fue ascendido a teniente coronel. Destacó también su habilidad para sortear con éxito en los intentos que hizo Francisco Chito Villagrán para asaltar un importante convoy que encabezaba el brigadier Diego García Conde. Iturbide mantuvo vigilancia estrecha sobre Chito Villagrán, pero no logró arrestarlo. Sin embargo, sí salvó el convoy. A mediados de 1812, la Junta de Zitácuaro envió a José María Lisiaga para mantener activa la insurrección en el sur de Guanajuato. Lisiaga se apoderó de Yuriria y correspondió a Iturbide comenzar los esfuerzos para recuperar la plaza. Nos relata el cronista de Yuriria, el profesor Arturo García Constantino. Los insurgentes se internaron en la laguna de Yuriria en unos islotes donde instalaron un fuerte y donde publicaron el primer periódico insurgente en la región. Iturbide se dirigió al fuerte de Lisiaga atacándolo por diferentes puntos y apuntando sus cañones a la zona donde estaban los rebeldes. Los insurgentes resistieron 40 días de asedio y 19 ataques dirigidos por Agustín de Iturbide. El 19 de septiembre, Iturbide tomó prisioneros al coronel Francisco Ruiz, al teniente coronel Francisco Valle Buenaventura, a Buenaventura Navarrete y a Jesús Calderón, ordenando su fusilamiento. El 1 de noviembre arrestó a Fray Mariano Ramírez, José María Santa Cruz, a Tomás Moreno, al inglés Nelson y a Fray Felipe Amador, a los que condujo a Irapuato para ser fusilados. Luego, Iturbide comisionó a José María Monter para que destruyera el fuerte de Lisiaga y fusilara a 200 insurgentes de Yuriria. Lisiaga logró escapar. En febrero de 1813, Agustín de Iturbide logró apoderarse de la isla de Jaujilla, muy próxima a Zacapu, luego de arrebatársela a los insurgentes, que eran comandados también de nueva cuenta por José María Lisiaga. Con esa victoria, mantuvo a salvo por un buen tiempo a la ciudad de Valladolid de los ataques insurgentes. El 16 de abril de 1813, en Salvatierra, logró derrotar a Ramón Rayón y por esa acción fue ascendido a coronel, recibiendo a su cargo, por recomendación de Félix María Calleja, el Regimiento de Infantería de Celaya y la Comandancia General de Guanajuato. Iturbide, en agradecimiento, fue al templo donde se venera a la Virgen de la Luz y le obsequió su banda azul, su kepis y su bastón, nombrándola, como se acostumbraba, generala de los realistas. Luego, impuso una severa disciplina a los pobladores de la región para mantenerlos en orden. Organizó juntas de vecinos, aunque no estuvo exento de enfrentar dificultades en esa etapa. A fines de 1813, Ciriaco del Llano lo llamó para tratar de derrotar juntos a Morelos, que se aproximaba a Valladolid. Iturbide se adelantó y enfrentó a los insurgentes en la Garita del Zapote y en las Lomas de Santa María, derrotando a los insurgentes y generando fuertes bajas a las tropas de Morelos. Entre 1814 y 1815 y los primeros meses de 1816, Iturbide continuó persiguiendo y atrapando a los insurgentes para luego azotarlos y fusilarlos. El 1 de septiembre de 1815 recibió el mando de las dos provincias, la de Valladolid y la de Guanajuato, y del Ejército del Norte. Y es posible que de ese gran poder deriven las envidias y recelos que desencadenaron una serie de protestas en su contra
que tuvo que enfrentar serias acusaciones de corrupción. Fue entonces que decidió trasladarse a la Ciudad de México en abril de 1816 para enfrentar un juicio. El virrey Calleja declaró que las acusaciones eran calumniosas y le dijo a Agustín de Iturbide que podía volver a ocupar el mando del ejército del norte. Pero Iturbide se negó, abandonando la carrera de las armas hasta el año de 1820. Y lo que sigue, lo que ocurrió a partir de 1820, es una historia que determina los pasos específicos para lograr la consumación de la independencia nacional. Encontraremos ya a un Agustín de Iturbide con una gran experiencia militar, con una gran trayectoria en la región del Bajío y en las regiones de la zona de Guerrero. Y encontraremos también a un Agustín de Iturbide más maduro políticamente, un personaje que pudo concentrar los esfuerzos de insurgentes y realistas para convertirlos en el ejército trigarante. Presentó el plan de Iguala y lo que sigue, la consumación de la independencia, la platicaremos en una próxima sesión. Por su atención, muchas gracias.